Es un protocolo que se aprobó en el 2016 en el Consejo Superior y posteriormente se crea la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación. Y un poco comentar cuáles son las acciones que nosotros seguimos, quiénes pueden denunciar, cuál es el objetivo fundamental de la oficina, que es justamente tutelar derechos y garantías de todos aquellos que están involucrados de alguna u otra manera en la universidad, sean docentes, alumnos o personal de apoyo. Hablar un poco de lo que estamos haciendo hasta ahora, de qué tipos de denuncias pueden realizar en la oficina y, por supuesto, respaldados con una serie de derechos internacionales y leyes que han sido aprobadas dentro del protocolo. Hemos recibido muchas denuncias, muchas son consultas, pocas se han judicializado, es decir, nosotros nos orientamos más no al punitivismo, sino a tratar de mejorar la cultura institucional, es decir, si ha habido algún error o algún delito o algún hostigamiento o persecución por parte de un miembro de la facultad, tratamos de que se revierta esa situación, también comprometiendo a las autoridades de la facultad para que se dirima el conflicto. Otros casos han tenido que pasar a la Dirección de Asuntos Legales para que sigan su curso en la justicia.